Hola, estamos aquí en la entrevista del Canal Deportivo. Hoy tenemos como invitado a Vicente Castellano, que es el director del Gimnasio Odori. Un club, bueno, pues muy veterano en el Taekwondo Canario, muchísimos años. Buenas noches, Vicente. Hola, buenas noches. ¿Cuántos años hablamos de este 36, club? concretamente, del año 36. 83. O sea que, además, cuando tú lo fundaste, eras muy joven también, ¿no? Sí, pues bueno, 36 años, 53 que tengo O sea que ahora, tenías 20 y pico de han años. pasado años, sí. Así que ya está bien. ¿Cómo está el club? ¿Cómo esa vida, esos 36 años del club, cómo ha ido evolucionando? Bueno, parece que es algo raro, pero sí debemos decir que el club cada vez está a mejor. Y lo vemos en las diferentes actividades que hacemos durante el año. Y estas actividades han crecido en el calendario propio del club. Y entonces le vemos que todavía y ojalá siga teniendo bastante salud. Sí, además, sobre todo porque ha hecho, sobre todo en los últimos tiempos, muchas salidas fuera. Es decir, está compitiendo Cierto. en muchos torneos internacionales, ¿no? Y Cierto, nacionales. no, hace 5 años nos hemos propuesto salir, ya que no, aquí en Canarias no había mucha competición, sino siempre las mismas. Entonces y se quiso coger el modelo de salir a varios sitios, a varios países incluso, como salida internacional. Vimos que podíamos hacerlo y cierto que cuando antes empezábamos con uno o dos críos viajando fuera, ahora mismo viajamos hasta 18 y 20 personas, alumnos del club. Y con buenos resultados, ¿no? Gracias a Dios, sí. O sea que no solo el viajar, sino Sí, no, no, el... gracias a Dios, sí, hombre, se tienen sus aciertos y sus desaciertos en ocasiones, pero sí estamos en la línea. En otra época también este club, este gimnasio, abrió la mano a otros deportes, ¿no? Es decir, Sí, recuerdo que tuvo un hubo equipo de un tenis de tiempo, mesa. tuve un equipo de tenis de mesa, tuve un equipo de baloncesto, también lo tuve de fútbol sala, y bueno, quería montar este modelo Como una unión deportiva, Sí, ¿no? una unión deportiva donde Odori. tuvieran muchas actividades, pero claro, vimos que es hoy en día y no nos ayudan, las instituciones no prestaban ninguna ayuda y mantener estos equipos a nivel arbitraje y traslado suponía una locura. Me iba a convertir, vamos, en una persona que estaba destinada a caer si me Y seguía se hubiera con este caído al modo. cierre Claro, del gimnasio Dori, y entonces con este modelo hemos decidido que solo la atención iba a ser para el taekwondo y bueno, esa es la opción que se tomó en su momento y nos ha salido bastante bien. Sí, pues además 36 años de vida no lo puede contar todo el Bueno, mundo, gracias ¿no? a Dios, sí, ahí estamos y bueno. Hablando del taekwondo en Canarias, ¿cómo está? ¿Cómo está el taekwondo en Canarias? ¿Cómo lo ve Vicente? Está mal que yo lo diga, porque es tirar piedras sobre nuestro propio tejado, pero últimamente, como bien saben todos, el taekwondo sufre a nivel competitivo, no en los clubes, sigue teniendo bastante salud, pero a nivel competitivo es un desastre. Las competiciones no son las que queremos, los competidores siguen sin tener el respeto que merecen, y bueno, esto seguimos año tras año viendo lo mismo. Y entonces es algo que estamos con la idea de cambiarlo. Y vamos a ver si se dan las cosas para que esto suceda. Ahora habrá elecciones, me imagino, a final de año o antes de final de año, ¿no? Correcto, antes de diciembre van a tener que hacer elecciones. He querido incluso formar una plancha y presentarme a presidente. Y estamos trabajando, tenemos una agenda de este proyecto, la cual estamos cumpliendo a rajatabla. Y estamos trabajando para que el cambio del taekwondo sea real y posible. Y no sea como hasta ahora, que siempre nos han contado que hay una posibilidad de cambio después de la salida de Octavio y lo que hemos visto es que más que avanzar, hemos dado muchos pasos hacia atrás. Hablas de Octavio Ojeda, ¿qué significó para el taekwondo en su época como Yo creo que presidente? todo. Octavio tuvo su acierto, tuvo su éxito, tuvo sus errores, pero creo que todo. Cierto es que al final no acertó. No acertó con la gente que llevaba en su plancha y la propia gente de Octavio es la que le hizo caer. Ahora yo creo que él se ha dado cuenta, nunca es tarde si la dicha es buena y yo espero que la gente retome otra vez la ilusión por el taekwondo y podamos corregir a esta gente que vinieron
como la bandera de la salvación del taekwondo, y lo que hemos visto es que ni la mitad del programa que ellos presentaron están cumpliendo. El torneo de Islas Canarias se dejó de celebrar. Un torneo con tantos años, ¿eso qué significó para el taekwondo? Significó muchísimo porque Era podíamos ver una oportunidad de traer gente de fuera y de bastante, competir, ¿no? bastante. Lo Sobre todo estábamos los cada vez canarios. haciendo mejor. Lo triste es que cada vez iba a menos, a menos, a menos. Claro. Ten en cuenta que este torneo cogió su mayor auge en Aruca. No es por decir porque en Aruca, sino donde el pabellón estaba repleto, donde asistieron por aquella época, en 1996, asistieron muchos clubes, federaciones de la península, y estaba a la punta arriba. Lo único que los dirigentes actualmente de la federación se lo han cargado. Se lo han Este, cargado. como otros campeonatos, yo tuve mismo el Odori y Ciudad Aruca, donde me dejaba la vida por este campeonato, terminaba el campeonato y ya estaba anunciando que quedaban 364 días para el próximo. Y esta gente, que es algo que hacíamos para todos, esta gente se encargó de tirarnos al suelo, boicotearnos y ponernos a los demás gimnasios en contra nuestra. Volvemos a Lodori. ¿Qué le queda por hacer a este club Muchísimo, legendario? Sí. muchísimo, muchísimo. Sin ir más lejos, creemos que todavía se nos quedan campeonatos atrás y queremos cumplir con la agenda. Hemos tratado ahora de ir llevando la temporada por trimestral. Y entonces ahora, en este último trimestre, queremos ver que algunas cosas no se nos queden. Tenemos ya las actividades de septiembre y diciembre más o menos reguladas. De hecho, el día 28, 29 y 30 nos vamos a ir al campeonato, al Open Internacional de la Vendimia en Logroño, donde ya tenemos 18 competidores para llevar. Y quien no lo entienda, llevar 18 competidores, un club en particular, esto es un riesgo bastante grande y un esfuerzo, pero vamos, abrumador. Claro, porque además De todas las aquí edades, en todas las categorías, en precadete, en no hay ninguna cadete. ayuda de la No, federación. no, no, la federación, olvídate, la federación ya puedo decir a ciencia cierta que esta gente no ayuda en nada. Y ya no solo, ya que no ayuda, lo más que pedimos es que ya que no ayuda, apóyanos moralmente, si así se puede decir. Pero es que además intentan ponerte cualquier Impedimento. impedimento para que tropiece. Pero el gimnasio Dori, por este lado, tiene las espaldas bastante grandes, porque tenemos, no soy yo, sino tenemos un grupo de gente detrás, que sí, en cualquier otro gimnasio podrá haber el mismo grupo de gente, pero mi gente es maravillosa y por eso es Y lo que me además invita a seguir. una de las cosas, Vicente, es que Lodori también colabora con otros clubes, porque en alguna ocasión te has llevado también deportistas de otros clubes en esos viajes que has Cierto, ahora realizado. mismo que tenemos estas redes sociales donde nos permiten decir lo que vamos a hacer e invitamos a otros clubes, pues también hay que decirlo, por ejemplo, el gimnasio Goduro del maestro Luis, estamos viajando con algunos competidores de él y no nos importa, no nos Claro. importa, incluso la medalla, como bien lo hizo la chica, una encantadora chica como es Carla, se ganó su medalla y va diciéndolo y representándolo y va inscrita por el gimnasio Goduro. Y a nosotros no nos importa, y vamos a tener el traslado, el esfuerzo de los coches, el esfuerzo de los hoteles, el esfuerzo de la inscripción, la tiene el Odori sin ningún compromiso. Porque lo que queremos es que los críos, ya que la Federación Canaria no le aporta esta salida, que los críos vean que hay algo más allá en el taekwondo, algo más allá de Mogán. O sea, que se puede salir fuera de la isla. Se puede salir fuera de la Mucho. isla. Y más ahora con el 75% que tenemos en los pasajes. Eso también ha beneficiado al Claro, es que club. siempre se ha vendido que nosotros los canarios estamos muy lejos de la península. Ten en cuenta que ahora mismo si se celebra un campeonato en Sevilla, cualquier gallego que llega a Sevilla tardará de 12 a 14 horas en llegar a Sevilla. El canario se monta a las 8 de la Dos horas. mañana en el avión y con 2 horas está en Sevilla, o sea, más fresco que una lechuga. O sea que ya la federación no nos invente más cosas. No quieren trabajar y no quieren esforzarse. Solo trabajan para su beneficio particular. Yo no sé si es que el sillón de la presidencia y de esta gente que está ahí llevando los hilos de la federación, esto les supone algo, les da algo, pero es que después los cogen y no lo quieren soltar. Efectos de éxito, los competidores de Lodori, ¿cómo han ido? Y además, tú con esos 36 años de vida ha pasado mucha gente por ahí, ¿no? Ha pasado muchos Sí, deportistas cierto. y laureados, ¿no? Gracias a Dios, sí, hemos tenido gente becadas en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, con mejor o peor fortuna. También hemos tenido campeones de España, hemos tenido campeones de Europa, hemos tenido chicos que han participado en la Copa del Mundo Junior y que ahora mismo están siendo profesores de otros gimnasios, que eso algo me enorgullece, porque si esta
pequeña parroquia no estuviese bien encauzada, pues entonces llegaría un momento donde dicen, me aburrí del deporte que me dieron, porque no me lo dieron bien en su momento, y ya no sigo, pero mi alegría es que verlos hoy en día con gimnasio, casados, con chiquillos y amando y teniendo la pasión por el deporte que en un principio les encauqué. El futuro del gimnasio Dori para mucho, pa muchos años. Yo lo deseo, ahora lo único que claro, Dios está arriba y es el que decide en estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo lo deseo, estamos trabajando para que siga así. Se puede decir, después de tantos años, te puedes ver un poco vencido, ¿no? Todo lo contrario. Es una de las cosas que parece que viene en el ADN mío y cada vez que me ponen un reto más difícil, pues más me supero. Y entonces, cuando soy yo, sí te puedo decir que en ocasiones he dicho, uy, tiro la toalla y ya me dedico solo a dar clases. Pero cuando me doy la vuelta y veo a los críos y veo a sus padres y veo a esa familia de los Dori que sigue apoyando, digo, jolines, hay que seguir y no me voy a vencer. Sí, pues además tú no te has cansado, ¿no? En 36 años que tienes No, ahí. no, la verdad es que no. Está, Y pues, suelto de gracias, pero ahí. tienes la misma ilusión, Sí, la verdad es que sí. ¿no? Porque dice, bueno, 36 años puede uno agotarle y cansarle, pero yo me imagino que lo que te descorazona son otras cosas Sí, fuera del gimnasio. fuera de gimnasio y bueno, en el tema de gimnasio deseo que llegue la gente a la clase para tener un día bastante Porque tú feliz. sigues dando clases Sí, personalmente. nunca ha habido otra persona dando clase O sea que en el gimnasio. el maestro sigue ahí Sí, a pie de cañón. a pie de cañón, que es importante. El futuro, y cuando hablo del futuro, ¿te ha quedado algo? ¿El gimnasio de le ha quedado algo por hacer, algo que te haya quedado por ahí que tú digas, bueno, pues pude haberlo hecho o que estoy pensando en hacer? Yo ya digo, yo quería hacer para Gimnasio Dori uno de los campeonatos más importantes que se haga en la isla. Siempre hemos traído los principales personas internacionales que han venido a la isla, ha sido por el Gimnasio Dori. He querido, cuando me dicen a mí de un campeonato de España o algo así, está muy bien, pero no es algo que es lo que quiero. El campeonato de España, bien, sabemos que sale muy caro para los peninsulares venir. Y para la federación, tampoco podemos sangrar algo que no podemos. Pero sí me gustaría hacer un campeonato internacional grande, que tenga un campeonato internacional, que como pasa con el Rally del Corte Inglés, que tú al principio tenías que llamarle para que viniesen y ahora son ellos los que tienen que venir para puntuar. Entonces yo quería eso también en taekwondo. Es lo único que me queda, pero que voy a seguir intentándolo. Yo quiero que cuando se vea, ya no el Odori Daruka hace el campeonato, sino en Canarias hace un campeonato donde la gente quiere venir. Gente de fuera quiere venir a participar. Y yo creo que podemos estar en la línea de hacerlo. Sí, ¿no? Porque Sí. además, hombre, haría falta un poco de ayuda de institucional, Bueno, seguramente. pero yo creo que así como lo hemos tenido, también lo que pasa es que los dirigentes que tenemos se llenan la boca de que con solo decir que la institución no ayuda, que el cabildo no ayuda, que el gobierno de Canarias no ayuda, pero es que los proyectos que le llevan son míseros. O sea que Claro, lo hay que no que. se puede ir a llevarle un proyecto para tú coger el dinero y utilizar a los críos como simples payasos del circo que tú quieres montar. Entonces, móntate un circo en condiciones y que vengan payasos entre comillas, de todo el mundo. Y también se puede hacer cuando una institución vea que tú vas a traer muchísimos países a ese campeonato. Yo no creo que ninguna institución sea capaz de decirte, no te ayudamos. Claro, pero aparte porque eso le va a vender a ellos también. Muchísimo, muchísimo. Claro. Vamos llegando al final de la entrevista, Vicente. Bueno, pues me gustaría que aprovecharas estos últimos instantes, bueno, pues para hablarle a tus alumnos de Lodori y en general al Taekwondo Canario. Ahí tienes la cámara. ¿Qué pedirías tú? Nada, seguir, nos estamos adaptando cada día, debo decirle, a pesar de los años que llevo, que no llego a ser el gran maestro que deseo, puesto que cada día estoy aprendiendo algo nuevo, y no solo de gente de valía, sino aprendo de mis propios alumnos, que eso es lo más importante. Y como sé que cada día aprendo desde más pequeño hasta más grande, pues decirles que voy a seguir luchando por este proyecto que fue el Gimnasio Dori, que nació en el año 1983 y como gimnasio en el 86, y que si Dios quiere y viendo la fuerza que tienen, vamos a seguir participando y ampliando la agenda deportiva que hasta ahora tenemos. Pues Vicente, desearte lo mejor, desearte lo mejor, bueno, para el gimnasio, yo creo que el gimnasio Dori lo ha demostrado ahí a través de esos años. Y bueno, pues si te presentas a presidente, bueno, pues
que tenga buenos resultados, que es Que lo lo que... importante, ¿no? Muchas gracias también al canal 8 Deportivo. Deportivo por darnos esta oportunidad siempre y siempre estar con nosotros de buena gana, que es lo que agradecemos todos la familia de Gimnasio Dori y el deporte del taekwondo en general. Gracias, Vicente, por estar con nosotros Muchas aquí. gracias. Bien, pues las palabras de Vicente Castellano, director del Gimnasio Dori. Y bueno, hoy hemos aprendido un poquito más del taekwondo. El taekwondo de a pie, el taekwondo, como les decía, al pie del cañón, maestro ahí en esos 36 años de existencia del gimnasio. Y sobre todo porque ahí están los logros a través de todos estos años y bueno, como él decía, de los alumnos que después se convirtieron en profesores. Y bueno, esa labor ahí ha quedado. Señores, gracias por estar ahí. Como no, les espero en una nueva entrevista del canal deportivo. Hasta siempre. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. De la manzana reinete de Valle Seco nace Gran Valle, productos 100% naturales, donde se elabora su rica repostería. Sidra en sus diferentes formatos y vinagre. Se distribuye en tiendas, supermercados y locales de restauración. Para más información pueden llamar al teléfono 928-618022, extensión 331 o a través del correo senderodelvalle@valleseco.es. Gran Valle, productos 100% naturales. La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito.
Le esperamos en el Centro Comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes. Somos diferentes.